A ver, bajamos esto. Uy, es como muy moderno. Soy muy bajita. Me estás arruinando todo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. Y hoy no estoy solo, estoy con Vero García. Vero bla bla. Estoy aquí con Vero bla bla, que tiene un super canal nuevo, recién estrenado, listo para que entréis y se lo manchéis entero con comentarios, con likes, con suscripciones. No te pongas alta, no eres alta. Os dejo aquí el link al canal de Vero y además os recuerdo que ella es una de las protagonistas de uno de los vídeos más vistos de este canal, que es el de No te rías con 50 sombras de Grey. El vídeo de hoy va a ser un 7 seconds challenge literario, porque esto es de libros, aquí se habla de libros. Y en este botecito tan mono aquí dibujado con el Quijote tengo 10 papelitos, 5 retos que tendremos que hacer en 7 segundos cada uno. En algún lugar de la mancha... Ay, que no me cabe la mano. Dibuja una criatura fantástica. Ay, que yo pinto muy mal. O sea, encima tiene que ser inventada. Ya. Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, Mississippi 4, Mississippi 5, Mississippi 6, Mississippi 7, tiempo. ¿Qué es esto? Él se llama Triburcio y es el rey de las lenguas doradas. Lo que pasa es que no tenía dorado y bueno, no lo he pintado. Pues caza mosquitos. Estos son unas cosas que evitan que los mosquitos se acerquen, porque esto tiene ondas electromagnéticas. Si le viene por este lado, no le da la lengua. Me toca. Describe en 7 segundos el último libro que has leído. A ver, esta es la historia de Alfred Hitchcock y Agatha Christie como si fuesen niños y resolviesen así problemas. Eso no son 7 segundos, son mucho menos. Vale, venga, vale. Esta es la historia de Alfred Hitchcock y Agatha Christie si se hubiesen conocido cuando eran niños y están resolviendo un misterio en París porque alguien ha robado la Gioconda y sale Pablo Picasso. ¡Ojo, qué bueno Se llama Alfred y Agatha, el robo de la Gioconda. Diana Campoy, tu turno. Háblame de un libro que no hayas leído como si lo hubieras hecho. Está buscando un libro. No tomo rayos uva, esto es natural, he trabajado todo el verano. Invéntate de qué va este libro. Esto es un libro que va sobre unos iluminados de la Moncloa que de repente tienen una fabulosa idea para salvar el gobierno de este país y dicen: venga, expediente 01, combatiremos el caos. Muy bien. Solo que no tiene nada que ver con eso, es una historia de ciencia ficción. Hombre, toda basada en gobierno documentos. También es ciencia ficción. Me toca. Tengo que contaros los juegos del hambre entero con mímica. La de 1, 2, 3. Hasta spoiler en 7 segundos. Echa spoiler. Muy claro. Aquí no puedo. Invéntate una historia con estas palabras: cangrejo, biblioteca, pepino. Este era Sebastián, el cangrejo de la Sirenita, que de repente decide que él quiere ser un poco más ilustrado y saber de todo. Quiere leer novelas, se va a una biblioteca, o sea, se sale por el mar y se encuentra un pepino. Dice, ya está. Segundo episodio en otro capítulo. Tienes que saber lo que le pasa con el pepino. ¿Ah? A ver, me da más tiempo. ¡Me toca! Tengo que decir 5 personajes del libro cuyo nombre empiecen por H. Harry Potter, Hagrid, Jorge. Elena de Troy. No sé. Y me quedaba uno, no sé. Y los hooligans también. No. Hitchcock, del libro de Ana Campoy, me cago en la leche. Odor. Ay, madre, qué miedo. Da 4 argumentos a una anciana para leer 50 sombras de Grey. Señora, su almeja está dormida, con 50 sombras de Grey la despertará enseguida. Señora, no ve con gafas, no se preocupe, que se le arreglará la raja. Ay, Dios, eso es muy fuerte. Señora, 50 sombras, sí. Verá luces. Señora, deje de hacer cocido y cojo un buen libro. Censura de la raja, con un pío o algo. Que yo soy muy bien hablada, en verdad, que me ha podido la presión. Mi turno. Dime 5 novelas, joder, qué difícil, en las que aparezcan señoras. Vamos a decir Orgullo y Prejuicio y Jane Austen, porque hay señoras. Vamos a decir a McGonagall de Harry Potter, porque es una gran señora. Vamos a decir Cersei Lannister, que tiene mucho de señora. Y voy a decir también... Ya está, yo qué sé, ¿dónde está? Aquí tiene el País de las Maravillas, también tiene una hermana que es una señora toda señora, ella. ¿Sabes cuál es la que más me gusta a mí? La señora Doubtfire. Porque además es un libro. Elige al azar 2 palabras en un libro, mezcla y defínela. Javier, ¿tú piensas unas cosas de verdad? Pon el dedo. Podíamos y pon el dedo. Alexander. Podialexandremos. Tienes 7 segundos para explicarme qué es el podialexandremos. El podialexandremos consiste en una variante de la genética que consiste, otra vez digo consiste, en crear Alexanders por todo el mundo y que conquisten la galaxia. Los Alexanders son muy peligrosos y podían... ¿Y qué? Destruir la humanidad. A ver si la ponen en el diccionario. Todas las rayas la ponen en todo. El último. Invéntate un hechizo de Harry Potter y explica para qué sirve. Ve por mi varita.
Esa es la de Sirius Black, esta es la de Dumbledore, la mágica cena. ¿Qué coño estabas haciendo? El hechizo que voy a explicaros hoy es el finete... No, filete no. Filete de pollo. Finite Librerum. Y el hechizo consiste en finite librerum y pasar toda la varita por las hojas. Finite librerum. Y ya me lo he leído. Juegas conmigo que no me lo he leído, ¿verdad? ¿Quieres probar tu hechizo? Quiero probar un hechizo. Te voy a dejar un libro. Venga, déjame un libro. Yo no puedo moverme porque estoy en la marca y si no la liamos. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué hacer poderes! ¡Libri! ¿Cómo era? Finite librerum. Finite librerum. Ya me lo he leído dos veces por si se me olvidaba algo. Pues mira, esto va de dos hermanos que bueno, uno canta y el otro se aprovecha un poco del otro. Y entonces deciden subir el vídeo a YouTube, el hermano que no canta, y se hace pasar por él, porque él es el guay, que mola. ¿Puedo empezar? Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis seguir a Vero en su canal y a mí, si no estáis suscritos, pues os suscribís y nos vemos en el próximo vídeo blog. Hasta luego. A ver si siguen ahí. Sí, sí que siguen.